Desde el año 2016 se lanzó el actual modelo de la Nissan Murano. Este modelo en el 2020 recibió una pequeña actualización, así que amigos, sean bienvenidos a Compara antes de comprar. También hay que reconocer que Nissan en este modelo de Murano todavía se ve bastante actual para este año 2020. Esta camioneta presenta algunos retoques bastante sutiles en temas de diseño. La parrilla frontal es ahora tipo panal de abejas y se retocaron el bumper delantero y trasero. Y se modificó la configuración interior de las luces tipo boomerang y las luces exploradoras. A todo esto también se le suma un nuevo diseño de rines de 20 pulgadas, así que esta camioneta pues se va a ver bastante mejor. Pero la mejor actualización de esta camioneta está en el interior. Adopta un nuevo sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas y resolución Full HD. Presenta también un reconocimiento por voz y compatibilidad con Android Auto y CarPlay. La seguridad es otro punto que tocó Nissan, porque también presenta nuevas asistencias como alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y alerta de atención del conductor, que emite un aviso visual cuando detecta que el conductor puede estar cansado. También incorpora las cámaras de visión periférica de 360 con detector de objetos en movimiento. En otros detalles de equipamiento, esta Nissan Murano también cuenta con apertura de baúl, manos libres con sensor de pie y alerta de olvido de objetos en el asiento trasero. También tiene un sistema que rastrea el uso de la puerta trasera y recuerda al conductor revisar el asiento posterior después de completar su viaje. En temas mecánicos no hay ningún cambio, viene con el mismo motor de aspiración natural con 3.5 litros, 252 caballos de potencia y 325 Nm de torque. Este motor va unido a una transmisión CVT X-Tronic y tracción integral a las cuatro ruedas. Y el temita del consumo de esta camioneta, y ustedes saben que depende mucho de los hábitos de manejo, puede hacer 22 kilómetros por galón en ciudad y en carretera puede llegar a 31 kilómetros por galón. Para Colombia, esta Nissan Murano viene solamente en una versión. Cuenta con 7 bolsas de aire, controles de estabilidad y de tracción, sonido Bose con 10 parlantes y techo panorámico. Y llegamos al punto del precio, porque esta camioneta muchas personas la consideran que está bastante costosa, y en Colombia tiene un precio de 145.990.000 pesos, unos $43,400. Es un producto que ya tiene bastante tiempo en el mercado, no se ha actualizado de manera general, pero también hay que reconocer que se ve bastante actual. Por el precio puede competir con Toyota Fortuner, también Toyota RAV4, Ford Edge ST, esta cuesta un poquito más, Chevrolet Blazer y Mazda CX-9. También hay otros productos de 7 pasajeros que cuestan bastante menos. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal, cada día somos más, y por favor, dale like, suscríbanse y compartan este video. La idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar. Y déjenme en todos los comentarios qué piensan de esta Murano o cuál creen que por este valor es la mejor camioneta. Así que amigos, muchas gracias y hasta un próximo video.